Muchas amenazas, no sé dónde coño ha salido. ¿Los veis? Estamos en la antena de radio. Estamos en otro barrio, ¿eh? Vamos a acabar con ellos y nos dirigimos a nuestro objetivo. ¿Estáis? ¿Quién falta? Llegando. Le están pegando a un tío fuego. A por ellos. Han matado a civil, aunque la verdad es que creo que nuestra propia explosión no le debe haber hecho mucho bien a civil. Me alegro de verte. Bueno, pues yo me alegro que me veas. Me alegro de verte. Gracias. Hay gente que sabe lo que estamos haciendo, ¿eh? Nos aprecian. ¿Qué pasa, señora? Al fondo lo que viene. Madre mía lo que viene. Cuidado, gente. Vale. Visto. Tomando posición. A ver, agente. Tengo una misión especial para ti. Por lo visto, nos estamos quedando sin filtros ultravioleta. Esos chismes que tenemos en los puestos de control para neutralizar el virus. La buena noticia es que hemos encontrado tres más. Solo tienes que ir a por ellos. Hay un tirador en algún lado. Arriba. Vale, salto. ¿Quieres andar? Cuidado, gente. Granada. Vale. Hay otro. Abatida. La verdad es que no me gusta nada matar mujeres, pero ¿quién coño le manda a dispararme a esa puta? Joder. Se podía mantener al margen, ¿no? ¿Dónde es lo de ultravioleta? Pues tiene que ser por aquí. Hay que dejarlo a la izquierda. ¿Se puede subir arriba por la pasarela, abuelo? Sí. ¿Por dónde estás sí, tú? Firmo. Pues yo creo que es en la pasarela. Ok. Digo creo, pero no tengo ni puta idea. Entrada, parece una especie de pasarela de un hospital. Hay una entrada, por el callejón había también una escalera que subía. Seguro que llega hasta aquí también. Uy. Aquí hay cuerpos amontonados, tiene muy mala pinta, ¿eh? Seguro que son infectados. Escaleras. Joder, es cierto. Están sin zapatos. Los tres, las ratas. Subiendo. Bolsa. ¿Dónde estás? Creo que es esta bolsa. Esto que nos trae son un montón de virus muertos.
Bueno, perfecto. Tú ya me entiendes. Muchísimas gracias. Genial. Fuera. Muy bien, señores. La galería. Abajo. De acuerdo. No veo. Sí, pero por ahí. Echar un vistazo, a ver. Allá arriba. ¿Por dónde se sube? Mi posición, hay un callejón. ¿Lo tienes? Vale. Vamos. Uf. Ponerme los cascos, le he dado el botón sin querer. Por ahí, subiendo la escalera. Normal. No, ¿cómo por dónde? ¿Qué escalera he subido yo? Ahora he dado la vuelta. Por fuera. ¿Por dónde es, abuelo? A ver, que me sitúe. Por aquí, por fuera, por la ventana. Ahí por la ventana. Hostia, pues si hay aquí un montón de cosas que recoger. ¿Dónde? Ah, no, que esto es lo que habéis matado ustedes, ¿no? A ver, claro. Estoy arriba. Pero no sé cómo seguir subiendo. Es ahí arriba. Por el otro lado. ¿Para qué? Pero eso baja, Win, otra vez. Pero vuelve a subir. Ok. Lo veo. Pero al otro edificio hay una pasarela del fondo. Aquí no hemos subido antes. Yo creo que eso es que me suena todo esto, macho. No, la pasarela esta no la hemos pasado. Estamos. Y por aquí podemos bajar, ¿no? Será más rápido. El tobillo. Sí, es buen asalto, la verdad. Menos mal que el entrenamiento ayuda, ¿eh? Aunque yo estaba ya un poco oxidado, llevaba tanto tiempo. Pero espera, que me he jodido un poco. ¿Qué quieres, señora? ¿Estás bien? Bueno, espera un segundo. El tobillo. Salido caída, listo, venga. Tirar. Se te ponga morado y se hinche demasiado, ahí preocúpate. Ya no me importan las ratas. Dice que no le importan las ratas. He visto a más de uno que se las come, ¿eh? Vale. Un otro disparo. Tiroteo. Delante. Al frente.
subirme a retaguardia. Tengo más. Había. Vale, despejado. ¿De qué capacidad es vuestras mochilas? 52 y está llena ahora mismo. 52. 53 yo tengo. Vamos. Me quedan derecha, 4 huecos. A mí ya no me queda ninguno. Hostia, la niebla, tío, no veo una mierda. Cuidado, que nos salen encima. Izquierda, están aquí. Hay agentes, aquí. A la izquierda hay muchos malos. Están luchando contra un francotirador. ¿Os gusta ir en grupo contra una? Mierda. No, buen. Vamos al otro lado, abuelo y yo, Hacemos abuelo. Vamos con ellos, estos se alejan. Hostia, man, estoy aquí con varios, cuidado. Esta maquinita no va. ¡Esta es la nuestra! Están disparando. Gracias. Qué bien me va a venir ese café. Es esta, ¿no? Sí. Disparos otra vez. A los perros de la calle se les está yendo la pinza. ¿Para qué? Señor, métase dentro, coño. Está lleno de agentes aquí. Venga, derecha, Winon, ¿qué te pasas? Adiós. ¿Por? La niebla. Vale, vamos a hablar con el agente. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Aquí. El agente oficial de del piso. Vale. Muchísimas gracias. Has prestado un gran servicio a este barrio. Nos has inspirado a todos. Perfecto. Suministros, ¿dónde estaban? Aquí. Uf, me hacía falta esto. Atentos, que oigo. Oigo voces aquí, ¿eh? Están disparando a ese hombre. Mierda, hijos de. Me han matado, cabrón. Hijos de puta. A sangre fría. ¿Quién queda? Solo por divertirse, tío. No veo a nadie. ¿Queda alguien? Es posible. Ya estoy. Ya tengo aquí una arma.
avanzando. Esta iglesia es muy conocida, ¿no? Esta. Sí. Es por esta misma calle, ¿cierto? Al fondo. No reconozco esta señal. Un grupo de es un SOE. Está. Por aquí está este parque, ¿no? El que estábamos, el de Skubisan. Cuidado, al fondo. Está cerca, de pero. Es la de San Jorge, esta de ahí tiene que ser. ¿Los tenéis? Sí. A por ellos. Hostia, cómo reparte esta, ¿eh? Sí, es la de San Jorge. Otra película de Spider-Man de la antigua. También sale. Entrada de metro. Voy a ver si está abierta. Sí, el subterráneo está abierto. No sé dónde lleva. Es la línea 4. Hay una pequeña caja en la entrada. Es una bolsa. Estoy entrando por el otro lado. Vamos a echarle un vistazo. Ratas. Cuidado que hay gente dentro y un móvil aquí, en el lado derecho. Vale, pues yo entiendo que esto debe dar la vuelta. Hay un tío matando a uno en el pasillo. Voy. Estoy contigo. Estoy al otro lado del pasillo. Eliminado. Y hay un móvil. Joder. Que no podemos estar en todos los sitios, tío. No hay otra salida, Bolsa. Una mochila. Nada, esto es simplemente el pasillo. Los accesos al metro están cerrados, por suerte. Mejor. Teniente Coronel Bliss. Soy Arthur Tran, de Polaner Nuen, Creative Associates. Primero, déjeme decirle que es un placer trabajar con una empresa como la suya y con alguien como usted, tan dedicado a proteger nuestro gran país. Le he enviado el storyboard de nuestra propuesta de anuncio para su empresa. Lo hemos llamado Isla Trueno. Comienza con una vista aérea de un ala de helicópteros de ataque, disparando a toda potencia. Tras ellos, una enorme explosión, seguida de una panorámica hacia el suelo, donde vemos a un soldado con el uniforme de su empresa eliminando a una docena de enemigos con una metralleta gigantesca. Heavy metal de alta categoría. Y una voz en off alabando las aventuras que sus hombres han vivido a diario. Espero su opinión. Está detrás. Qué cabrón. ¿Es por aquí? No, en la otra calle. ¿Esta? Wow, ahí hay otro grupo. Sabe aquí, sabe aquí, señor. Fuera, fuera. Venga, venga. Va por ellos. ¿Era esta calle entonces? Sí. Aquí a la derecha. ¿Esta misma, a la derecha? Sí. Ese es el alcance, Nivel 22 acabo de cumplir. Ah, pero te tiene 23 ya. Pero con los demás sí.
¿Qué? ¿Qué es eso? Estamos en la antena de radio, pero hay Rikers. Vale, señores. Datos de un agente de división, ¿vale? Al tanto. ¿Dónde los has visto? El informe del piso Franco es que busquemos los datos de un agente de división. Hay un recinto a la derecha, estoy echándole un ojo. Yo creo que es ahí enfrente, ¿eh? Sí, sí, es enfrente, pero que estoy echando un ojo a este recinto por si tiene algo. ¿Qué es eso? Recibimos una señal desde la academia. Tecnología Shay, ID de un agente de la primera oleada, y no ha desaparecido. ¿Cómo que no ha desaparecido? Joder, está plagado, tío. Cuidado con esos de ahí abajo. Estoy intentando llegar a la academia. Abandonando área de misión. Pues vale, no es por aquí. Atrás. Atrás, atrás. Aquí es. Dificultad normal, ¿no? Sí. Venga, darle. Simplemente hay que entrar. No reconozco esta señal. Es un SOS de un agente de la primera oleada. Vale. Pues se ha activado y transportado hasta aquí, ¿eh? Hay una señal de SOS de un agente, ¿vale? Hay que encontrarlo. De acuerdo. ¿Estamos? Estamos todos. Listo. Entrando. Recibimos una señal desde la academia. Tecnología Shay. ID de un agente de la primera oleada y no ha desaparecido. La señal parece a la izquierda. Sí, lo veo. Tengo un andamio aquí al que puedo ascender. Hay una parking ahí abierto. Es un edificio federal. La comisaría, ¿no? No, es la academia de policía. Vale, veo una caja de reabastecimiento dentro. Recibido. La caseta de vigilancia, pues habrá que entrar. Te veo recargando cada rato, favor. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo también. Como un poseso. Está muy nervioso, abuelo. No estoy recargando. Pero sí que estás nervioso, ¿verdad? Negativo. Cuidado, ¿eh? Aquí hay un reloj, ¿eh? Investigadlo. Aquí hay una bolsa. Detrás. Miradlo antes de cogerla. ¿Lo veis? Ah, oh, sí. Advertencia. Se acercan enemigos. Sigue. Mierda. Cuidado. Sigue, A cubierto. Ahí, vienen por la izquierda adelante. Joder, mira quiénes son. Mierda. Derecho. LMB, eso es sospechoso. Intenta encontrar a la gente perdido, pero con cuidado. Vale. Esto tiene que ser una trampa. Vale, cuidado, ¿eh? Estos son los que van bien equipados, tío. Ascensores. Va a estar complicado esto, ¿no? Revisar toda la sala, todo el garaje. ¿Hay algo? Aquí nada. Negativo. Ah, sí, aquí, en mi posición. Hay una sala ahí. El caso es que yo desde fuera he visto una caja de reabastecimiento por la escalera. Sí, pero en el piso superior hemos bajado. En la planta de arriba. Estamos en el parque. Vale.
Venga, accedo al ascensor. Vamos. Último, presiona. Police Academy. Para proteger y servir. Parece que nos espera. Mierda, mierda, mierda. Cuidado. A la derecha, ponernos a cubierto. ¿Qué es esto? Parece un puto museo esta academia. Tengo uno a derecha, ¿eh? Tengo dos, al fondo. ¿Los veis? Sí. No sé si hay otro. No, a la solo hay esos dos. Vale, pues a por ellos. Prevenidos, apunten, fuego. Vale. Vienen más, ¿eh? Cargando. Derecha limpio. Limpio. Hay varios balcones, ¿eh? Hay muchas salas. Habría que echarles un vistazo. Esta puerta está cerrada. Estamos en la planta baja, en algún lado tendría que haber el reabastecimiento que ha visto Wino. Sí, aquí hay una mochila médica. Estaba pegado a las ventanas. Estoy echando un vistazo a ver si la veo. Aquí hay una caja, chicos. Limpio baño. Cerca de unos ventanales estaba, ¿no, Wino? Sí, al lado de la calle. Aquí está la calle, pero no veo... Mira. Sí, por aquí creo que venimos. No. No es este flanco. Vale, pues arriba, debe ser en el otro ala. Sí, es el otro ala, el ascensor. Cuidado, que estamos en visual de las plantas de arriba, ¿eh? Subiendo, Mierda. Enemigos. Enemigos. Múltiples. Arriba también, ¿eh? Arriba prioritario. Despejado. Cuidado izquierda, cuidado izquierda. Entra. Limpio. Suministros. Creo que no hay. Lo comprobaré. Oigo algo. ¡Los tengo encima! ¡Mierda, cabrones! Pongo dentro. Recargando. Hay uno más agua. Ahora sí. Queda bien.
ascensor. Sí, hay otro ascensor. Parece la única salida. Mochila. A ver. No se abre. Al ascensor, ¿no? Sí. Sí. Dentro. Vale. Falta Winner. Venga. Saliendo. No me gusta nada esto. Una bolsa ahí, al lado del generador. ¿Dónde qué? Pero ahí no hay acceso, creo que es por el otro lado del pasillo. Se ve una sala de control. Tengo enemigos. Venga, vamos a darles ahí un regalito para que salgan. ¿Están ahí? Están ahí. Han pasado dos. No los veo. Sí, vamos a tirar la pelotilla. Ahí, mira. Han entrado. Muy buena. Voy a dar la vuelta, Cuidado, al otro lado. Derecha. Aquí parece una sala de control. Cogiendo todo. Suministros. Nada, aquí no podemos. No viene de aquí la señal. Habría que registrar un poco la zona. Aquí tenemos un archivador. Nada. Una sala de servidores, ¿no? Sí. ¿Habrán pirateado la señal? ¿O es que han capturado a un agente? Todos estos son despachos.
Pues nada, seguimos. Bueno, como ya hemos subido, ahora toca bajar. Cubrirme las escaleras de retaguardia. Pasillo. Atención, agente. Hay un eco en la zona. Vale, escaleras, echar un vistazo. Dos. Dos cubriendo y dos vistazo. Siguen bajando. Hay una bolsa, está despejado. Vale, nos vemos desde aquí arriba. Botiquín. Ok, arriba. Botiquín, muy, he soltado yo muchos. Hay un eco. A por él. Entrando. Derecha abierto, cuidado. Sala de entrenamiento, cuidado, Hay un hombre ahí. Por derecha, hostia, voy por derecha. Hostia puta, creo que es la gente. Creo que no, voy a comprobar el pulso. Despejado, cuidado, puerta. Este hombre está muerto, tío. Creo que es el agente. Sí. No puedo verificar. No le veo. La gente lleva el logo, la pinta. Lleva el logo en el brazo derecho. El derecho no. Estoy mirando y no lo veo. Aquí, si os fijáis desde aquí. Sí. Sí. Lo veo, ahora lo veo. Vamos al eco. Os doy la oportunidad de trabajar conmigo. Y en vez de eso decidís entregarme. Por Dios bendito, no tienes por qué hacer esto. ¿Necesitas ayuda? ¿Te has vuelto loco? Eran tres. Le estás insultando a alguien que tiene una pistola. Yo diría que el loco eres tú. Yo conocido. Me siento bastante cuerdo. Un momento, casi he terminado aquí. Iré enseguida. Hijo puta. No puede ser. ¿Eso del vídeo son agentes renegados de The Division? ¿Matándose unos a otros? Es... No, ni hablar. Vale, centrémonos en el trabajo. Parece que la tecnología SHD usada para crear el eco está hackeada. No puedo leer la identidad de la gente. Si hay una sala de seguridad cerca, podemos intentar identificarlo. Si soy capaz de acceder a las cámaras y no han borrado la grabación. He visto la sala, está ahí abajo, frente a nosotros. Qué hijo de puta, tío, es uno de los nuestros. Un renegado, cabrón. Que ha decidido ir por su aire, pues, y hay participar que en esta puta locura. Sala de control. Cuidado, hay ventanas abiertas, ¿eh? Esto me suena a una trampa, tío. Activo las pantallas. Revisar las pantallas. Descargando datos de seguridad archivados. Tenemos movimiento fuera, Mucho movimiento. Cuidado, Se está, todavía está trabajando. Estate alerta. Ya no estás solo. 44%. ¿Hay más entradas? Comenzando subida. Cuidado, que se abren las... Estoy viendo agentes de la primera oleada cerca de ti, pero no responden. No me gusta. Son agentes, cuidado. Van a entrar. Van a entrar, a por ellos. ¡Fuego a discreción, vamos! Por ellos, eso, hijos de puta. Descarga completa. Vale, pero centraros en que no nos superen. Tirar todo lo que tengáis por ahí. Venga, regalito. Pasa por cabrones.
al francotirador. Entra, entra, cuidado. Entra, entra. Vale, vale, buena. Recargando. Así va el tirador, ¿eh? Venga, vamos a enviarles el regalito. Saliendo. Cuidado, arriba. Lo veo, lo veo. Batida, batida. Te da trabajo. Hijo de puta, dice. Fuera. Nada de lo que has encontrado es bueno. Que haya gente rebeldes abandonando la misión, eso nunca debería haber ocurrido. Maldita sea. Ten más cuidado a partir de ahora, agente. Creo que acabas de llamar más su atención. Buah. Acabaremos con todos los agentes traidores, tío. Venimos aquí a poner la paz y se quieren aprovechar. Qué hijos de puta. Aquí, hombre. Rescate de rehenes, he leído. Entrando. Reabastecimiento aquí, chicos. Vale, estoy pillando las cosas de estas. ¿Dónde? Dentro. ¡Mierda! No te lo vas a creer. Este tío es aún más nihilista que yo mismo. Dejemos que la gente vea la grabación y se forme su propia opinión, ¿vale? Pero sí, hemos tenido suerte. Vale, tenemos muy cerca unos rescates grabación, de rehenes. Grabación, chicos. A ver, grabación. ¿Cómo ha quedado el coche policía, este? Buah. Observando dónde está la grabación. Tabular. Es verdad. Ya, no la he visto. Y entonces estaba aquí. No me puedo creer la mierda que nos ha pasado en la zona oscura. Lo sé. Lo teníamos. A pesar de lo que les dije, nos obligaron a retirarnos. Y abandonamos a nuestros muertos. Sí. No deberíamos hacerlo. No abandonamos a esa gente. Estamos aquí para asegurarnos de que no abandonen la ciudad. Pero la gente para la que trabajamos nos abandonaría sin pensárselo dos veces, si les viene bien. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero solo digo que es hora de abandonarnos a ellos.
Su modelo ya no funciona. Si somos listos, nos separaremos antes de que nos arrastre. Nos mate. Esa traición. Esto que digo es sentido común. Mira a tu alrededor. No queda nada que salvar. La cosa que es que quiere salvar un Manhattan que ya no existe. Lo único que importa es el poder. El poder y la supervivencia. Están acabados, pero yo no. Ni tú tampoco. No sé qué une esta luz. Joder, pero es que hay muchos civiles, tío. Porque ayer éramos simples ciudadanos. Pero hoy somos The Division.